Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta otra emisión de Al Aire, aquí este podcast que el día de hoy comparto con el doctor Juan Luis Guzmán, el jefe de epidemiología de la Dirección de Salud Municipal del municipio de León. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un Al gusto. Al contrario, doctor, pues qué gusto platicar con usted, sobre todo porque pues mañana es una fecha que se conmemora a nivel mundial, que es el día de la lucha contra el cáncer de mama, la prevención, y creo que es algo muy importante, sobre todo porque hemos visto según estadísticas, y corríjame si estoy mal, que de pronto esta enfermedad ha tenido mayor incidencia también en pacientes más jóvenes, ¿no? Y tenemos que romper esta barrera del miedo a hacer una detección oportuna del cáncer para poder luchar contra él. Sí, hablar de cáncer lleva inmerso pues el miedo, claro, el temor en cualquier persona. Hacia la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud pues visualiza y focaliza el incremento en la presencia de casos de cáncer de mama, y es cuando decide poder nombrar un día del año para poder hacer esta conmemoración a nivel internacional y reforzar actividades que puedan encaminar a que la gente sea más consciente y claro, participe más en su salud. Y con esto, cada año se ven incrementadas esas actividades. La idea y el objetivo es que la gente se acerque a distintos servicios para poder detectar de manera oportuna el cáncer. Como sabemos, entre más temprano podamos detectar, claro, una lesión que pudiera significar sospechosa para una lesión, es mejor, el pronóstico es mejor, la calidad de vida es mejor. Doctor, ¿qué están haciendo en el municipio de León? Sé que tienen desde hace ya varios años campañas muy importantes justamente para la detección de distintos tipos de cáncer. En este caso, pues por la fecha estamos hablando de manera particular del cáncer de mama, pero cuéntanos un poco qué se hace para la detección y además qué hay también en el acompañamiento a las personas que deciden hacerse una prueba y de pronto, por desgracia, tienen un resultado positivo a cáncer. Sí, correcto. Tenemos dentro de la Dirección General de Salud Municipal, a través de la Dirección de Epidemiología, un programa denominado Detección Oportuna de Cáncer. Uh-huh. Aquí tenemos tres detecciones, que sería cáncer de mama, cervicuterino y de próstata también para los hombres. Pero en el tema que nos atañe en esta ocasión, cáncer de mama, tenemos nosotros una batería de detección que consta de cuatro pasos. Uno, la exploración mamaria. Capacitamos a las mujeres y hombres para que puedan conocer su cuerpo y distinguir cualquier situación anormal relacionada con la anatomía de sus glándulas mamarias y de las cadenas linfáticas axilares. Tenemos la mastografía, que es un estudio de imagen en el cual nos permite identificar lesiones hasta de tipo microscópico, que a lo mejor con el tacto no se puede llegar a visualizar y que pudieran representar alguna lesión sospechosa. Igualmente el ultrasonido y, para complementar, la biopsia. Entonces ofrecemos, muy importante, de manera gratuita, toda esta batería de opciones para que la gente pueda tener esta oportunidad. ¿Para quién es? Para todas las personas que les interese realizarse esta detección, y pues hacemos la invitación a todo mundo a que se acerque para poder disfrutar estos servicios de manera gratuita, que les van a permitir identificar a tiempo alguna lesión. Estos servicios, ¿dónde se aplican? ¿Cómo se aplican? Yo sé que de pronto organizan distintas ferias, incluso van a algunos puntos, lo acercan bastante a la gente. ¿Cómo podemos estar pendientes de cuándo se van a realizar estas pruebas? ¿Cómo poder acercarnos para, si alguien tiene a lo mejor ahí una inquietud, una sospecha, ya se detectó algo raro, pueda acudir con ustedes para hacer esta evaluación inicial? Tenemos 9 consultorios fijos funcionando, uno en cada una de las delegaciones que conforman el municipio de León, otro en la Dirección General de Salud y otro en Traspatio, en Presidencia Municipal. Ahí se cuenta con personal médico y de enfermería capacitado en materia de detección oportuna. En cuanto a cáncer de mama, se pueden impartir estas capacitaciones para la autoexploración mamaria y realizar el proceso de detección. Sí. También tenemos 2 unidades móviles que denominamos Rosa de la mujer, aunque también hacemos actividad ahí para el hombre. Sí, claro. Pero la idea con estas unidades es acudir a los lugares en donde la gente, por inaccesibilidad, no puede acercarse a los servicios. Hay una organización por parte de los ciudadanos, solicitan el servicio, nos organizamos previamente con algunos requisitos
y acudimos a las colonias a poder otorgar estos servicios de manera gratuita. Pueden también a través de los números telefónicos, que si me permites más adelante claro, te los puedo compartir. Sí, también los ponemos aquí al ratito. Y acudiendo directamente, por ejemplo, a Mi Barrio Habla, al Miércoles Ciudadano, a la Dirección General de Salud, a los consultorios que ya mencioné. O sea, opciones hay muchas para poder acceder a estos servicios de detección. Doctor, creo que es importante, hablando de cáncer, justamente hacer hincapié en la detección oportuna, pero para poder hacer esta detección oportuna, yo creo, corríjame si me equivoco, que hay que vencer como muchos miedos o tabús también alrededor de cómo revisarte, cuándo revisarte, cada cuándo. Y cuando hablamos del cáncer, lo primero que se te viene a la mente es, me voy a morir, qué miedo, ¿no? Es como algo que ya de pronto tenemos ahí muy ligado en la mente. ¿Cómo hacerle, doc, para que cada vez podamos vencer este miedo a la detección y checarnos? Yo creo que, digo, desde un punto de vista personal, es más fácil cuando vas a hacerte una prueba, que al principio cuesta mucho trabajo, sale negativa, pero después lo conviertes en un hábito y cada vez que lo vas haciendo, vas más seguro de que es probable que vaya a salir nuevamente negativa, ¿no? O que si llega a salir positiva, vas a estar muy en tiempo de poder tomar acciones para salvar tu vida. ¿Cómo hacer para dar este paso, ¿no? Para tomar la decisión de ir a revisarte y de hacerlo un hábito? Lo primero es estar convencidos de que si tomamos una decisión a tiempo va a garantizarnos en el futuro una buena calidad de vida. Eso es muy importante. Y aquí la cuestión es hacernos de información que realmente nos haga tomar esa decisión. Sabemos que en internet, redes sociales, hay demasiada información. Tenemos que ser muy selectivos con esa información para poder tomar decisiones buenas. Ahora, el miedo es muy latente en este tipo de situaciones. Con información, precisamente, este miedo puede mitigarse. A su vez, la red social con la que cuenta una persona también es muy importante porque los motivan, les piden que acudan a los servicios para hacerse detección, etcétera. Ahora, cuando la persona se decide a hacerse un estudio de detección, debe de ir con la mentalidad de que si detecta tiempo, evita el problema. El cáncer a lo mejor no es evitable, pero sí puede ser retrasable o identificable a tiempo. Entonces, esa es la idea y esa es la mentalidad que todas las personas debemos de tener al momento de hacer un proceso de detección. No llegar con la idea de que ya me voy a encontrar con un cáncer. Muy probablemente me voy a encontrar con alguna lesión sospechosa y que con la intervención voy a lograr no desarrollar el cáncer. Y ese precisamente es el objetivo de toda actividad de detección. ¿Cada cuándo se tendrían que realizar las pruebas de manera preventiva? ¿Cada cuándo se recomienda? Y hablaba usted también de la autoexploración. ¿Qué tenemos que identificar nosotras como mujeres? ¿Qué detalle, qué cambio en el organismo que pueda indicar que haya ahí una predisposición o que a lo mejor es una bolita, un quiste, pero ¿qué es lo que tenemos que identificar para prevenir? Bien, la norma oficial mexicana nos aconseja que al menos sea cada 2 años si una mastografía anterior fue negativa. Okay. Sin embargo, en lo cotidiano la recomendación es que se haga de manera anual para estar como muy precisos y muy objetivos en que se puede encontrar alguna lesión. Y a tiempo, ¿no? A tiempo. Aquí, por ejemplo, en la exploración mamaria, la recomendación es que todas las mujeres regulares en su menstruación, después de los 5 días, se realicen la exploración. Las que no son regulares, escojan un día al mes para hacerse de manera constante esta exploración. ¿Qué es lo que tenemos o podríamos estarnos encontrando durante estas exploraciones? Lo primero es conocer la anatomía propia. De por sí la glándula tiene una forma granular que tenemos que identificar como normal. Uh-huh. Podemos palpar bolitas, pero que son parte de la anatomía de una glándula normal y sana. Entonces, pues, conforme nos vamos adentrando a la experiencia de conocer el cuerpo y de realizar la autoexploración, podremos encontrar lo siguiente. Desde bolitas que no hemos identificado, dolor en cualquiera de los flancos de la mama o en la región axilar, cambios en la coloración, retracciones o estiramiento de la piel, piel en forma de cáscara de naranja,
muy porosa, eso significa que hay un proceso inflamatorio ahí. Si hay grietas en los pezones, si hay secreción a través de los pezones, si hay dolor evidente hasta sin palpación en las glándulas mamarias, o si se identifica algún tipo de bolita o lesión en las axilas. Entonces, todas este tipo de señales tenemos que estar como muy, muy atentos para poder identificarlos. Repito, si no conocemos lo normal, muy seguramente no vamos a conocer o no vamos a identificar lo anormal. Sí, claro. Por lo tanto, la invitación es empezar lo más temprano que se pueda con este tipo de actividad. Doctor, que yo creo que también es importante aquí, a lo mejor si tú identificas algo que está raro en tu cuerpo, no reaccionar así de tengo cáncer. O sea, como que a lo mejor que no sea el primer pensamiento, sino más bien acudir a revisarte, ¿no? Porque puede ser que tengas otro tipo de lesión. Y aquí me gustaría preguntarles, de las pruebas que ustedes realizan, más o menos, ¿qué porcentaje ubican ustedes alguna lesión? Y de estas lesiones, ¿cuántas son las que dan finalmente un diagnóstico positivo en cáncer? Si ponemos un conjunto de mastografías, N número de mastografías, el 4% va a botarnos una lesión sospechosa. No significa cáncer. Exacto. Tenemos que comenzar con ese proceso de evaluación y de estudios un poquito más profundos, como lo sería la biopsia, para poder determinarlo o no. Pero ya hablar de un 4% de una lesión sospechosa ya nos habla de un dato pues, crudo y muy importante. Sabemos que una de cada 8 mujeres en un momento determinado puede llegar a desarrollar o está desarrollando, mejor dicho, cáncer de mama, de cualquier tipo, porque se pueden desarrollar distintos cánceres aún en la misma glándula mamaria. Y es un dato pues alarmante, claro, ¿sí? Sí, porque tenemos que estar como muy conscientes de que la detección oportuna nos ayuda, pero también hay otra parte que a lo mejor todavía no hemos tocado y que me gustaría también claro, tocar, adelante, que son los factores de riesgo. Uh-huh, es sí, una cuestión muy importante. Desde saber identificarte si al interior de tu familia hay casos de cáncer de mama, aguas, porque eso ya te está dando un foco rojo de que tú puedes llegar a padecer también cáncer de mama. Puedes llevar una vida muy saludable, saludable. Sí. La genética, valga la repetición y la frase, es la genética. Sí, ahí no hay cómo luchar contra ella. Exacto, entonces todavía tendrías tú que tener más precauciones en los otros factores de riesgo, que son el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, el consumo de alimentos hiper ultra industrializados, procesados con conservadores. Y hay estudios a nivel internacional que avalan que este tipo de productos están generando más incidencia en casos de cáncer de mama. Y no tan solo cáncer de mama, en muchos, ¿no?, cánceres en todo el sistema y nuestro organismo. Entonces, pues, sí es muy importante establecernos y conocer en dónde nos encontramos, si nuestra genética nos está predisponiendo y si nuestros hábitos, nuestros estilos de vida también están fomentando, claro, la aceleración de la presencia de alguna lesión maligna. Ahora bien, Doc, además de considerar estos hábitos, no sé, a lo mejor yo estoy pensando, ya tengo predisposición, ¿no?, porque mi mamá o mi abuela tuvieron, tengo hábitos de sedentarismo, como mal. ¿Qué otras cuestiones hay que considerar? No sé si el factor de la edad, a lo mejor también el consumo de, no sé, de anticonceptivos, embarazos. ¿Hay algunos otros factores que pudieran ahí también tener una incidencia? Sí, correcto. Hasta hace unos años, a partir de los 40, es cuando se tenía como ese concepto de la presencia y el aumento de incidencia de casos. Sin embargo, se han encontrado a edades menores de los 25 años ya de casos de cáncer de mama. Aquí el grupo como de mayor incidencia pudiéramos decir de entre 25 a los 69 años. Ya después de los 69 años realmente es difícil que se llegue a desarrollar un cáncer mama, no imposible, pero es menos el porcentaje. Entonces, este rango de edad es el que tendría que estar realizando más este atentos tipo de actividades y estar muy atentos, como comentas.
Muy bien, doctor. Y otra cuestión, el cáncer de mama también que me gustaría puntualizarlo, no es exclusivo de las mujeres, ¿verdad? Algunos hombres también pueden padecer cáncer de mama. ¿Y qué recomendaciones da, por ejemplo, en el caso de los hombres que puedan estar atentos? Porque a lo mejor es una enfermedad que asociamos completamente a las mujeres y existen ahí unos casos en donde sí se presenta y, no sé, tengo entendido que además es mucho más agresivo para ellos. Y yo no diría algunos, yo diría todos los hombres están expuestos igual que las mujeres a poder desarrollar cáncer. Y esto también va a depender de la genética, sí, claro, y de los factores de riesgo. Sin embargo, los vestigios glandulares que tiene el hombre tienen menos influencia hormonal que las mujeres. Es una cuestión lógica, fisiológica, normal. Sin embargo, sí hay casos y la cuestión aquí es que también el hombre tiene que aprender a autoexplorarse y poder identificar algún crecimiento anormal de su glándula mamaria y actuar también a favor del tiempo. Si identifica algo, acudir con su médico para que mande a realizar algún ultrasonido y poder ver el comportamiento anatómico de esa glándula y detectar a tiempo también alguna alteración. Y se somete al mismo proceso. Si se identifica alguna lesión, se extrae una muestra, se toma la biopsia, el estudio histopatológico y se determina si se trata o no de alguna lesión maligna. Doctor, platíquenos ya finalmente, ¿cuáles son las siguientes campañas que tiene la Dirección de Salud para que las personas que nos están viendo y a lo mejor ya tienen la inquietud o detectaron ahí alguna señal que les pueda estar señalando que tienen un padecimiento de cáncer, no solamente de mama, sino pues de cervicouterino o hasta de próstata, puedan acudir con ustedes? Bien, nosotros tenemos una campaña permanente a través de todo el año, de lunes a viernes, de 8:30, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Estamos ofreciendo estos servicios de detección oportuna, pero en el mes de octubre pues lo vemos reforzado, ¿no? Sí. Tratamos de llegar a más población con talleres, con capacitación, con adiestramiento en materia de autoexploración, con detección a través de mastografía, ultrasonido, biopsia, etcétera. El día de mañana, 19 de octubre, vamos a encontrarnos ahí en la plaza principal, en Presidencia, de las 9:00 a.m. a las 7:00 p.m. con las dos unidades móviles, para que se acerquen y puedan, todo el día, para que puedan disfrutar de esta información. Es muy importante que tengan información para poder tomar buenas decisiones. A las 8:00 p.m. vamos a tener un evento protocolario precedido por nuestra alcaldesa, la maestra Ale Gutiérrez, en donde vamos a conmemorar esta lucha contra el cáncer y vamos a encender de rosa el edificio de la Presidencia Municipal como el color emblemático de esta lucha contra el cáncer de mama. Pues excelente, doctor. Agradecemos mucho que vengan a platicarnos sobre estos programas. Esperemos que las detecciones que realicen pues sean oportunas, que estén muy en tiempo y que las personas que mañana van a estar en el centro para hacer sus compras, para ir a la Feria del Alfeñique, hay un montón de posibilidades que hacer mañana en el centro, también acudan a hacerse una revisión oportuna con ustedes. La invitación está abierta con muchísimo gusto. Los esperamos el día de mañana con estas detecciones oportunas y esta capacitación tan importante que también pediríamos que difundieran con sus familiares, sus vecinos, amigos, porque detectar a tiempo garantiza calidad de vida. Doctor, antes de que se nos olvide, ciertamente, ¿cuáles son los requisitos? ¿Hay algún requisito para llegar a hacerse la prueba? ¿Qué te van a pedir o qué condiciones? Documental, ninguno. Independientemente de su derecho a viencia, donde viva, no hay ningún tipo de requisito documental. Lo que sí pediríamos es no utilizar algún tipo de crema, loción, perfume, que en un momento determinado pudiera llegar a disfrazar o a no facilitar el proceso de detección de algún tipo de lesión. De ahí para real, ¿edad? Nada. La que sea, realmente la que sea. Aquí lo que haríamos nosotros es aplicar el estudio pertinente. Claro. Si es una persona de 40 años o más, nos iríamos a la exploración mamaria y la mastografía. Si es una persona de menor de 40 años, nos iríamos con la exploración mamaria y un ultrasonido. Y de ahí se desligaría o no el hecho de la necesidad de una biopsia. Dependiendo entonces, del hallazgo, es ¿no? Correcto, así es. Perfecto. Así es. Pues agradecemos mucho ahora sí, doctor. Y la recomendación para todas las personas que nos están viendo, si son mujeres, acudan a hacerse esta prueba. Si son hombres, pues inviten a sus amigas, mamás,
a quien sea mujeres a su alrededor, también a que se vayan a hacer estas pruebas. Agradecemos mucho, doctor. Muchísimas gracias. Y pues gracias también a ustedes por acompañarnos. Yo les recuerdo que pueden estar pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx.